que voy a hacer hoy es lo que los franceses llaman boucler la boucle, es decir, cerrar un poco el ciclo. Son de hecho varios ciclos, es decir, que por un lado he tenido el placer de invitarles a un viaje a través del seminario, ¿no? Sobre literatura del viaje. Ayer ha sido una conferencia, he tenido el placer de dar una conferencia sobre Roland Barthes y el postestructuralismo. Y hoy el tema parece muy diferente, pero de hecho la temática lo es, pero no las interconexiones que entonces trato de establecer entre, digamos, el mundo de la literatura de viajes y sus dimensiones epistemológicas para, digamos, la proyección de lo que he llamado pues, una escuela para el pensar, una escuela, digamos, también para producir un saber sobre el vivir y sobre el sobrevivir y sobre la convivencia, el convivir, y al mismo tiempo, digamos, sacar también algunas conclusiones de los debates en torno al postestructuralismo francés. Es decir, eso es un poco el trasfondo que también quisiera desarrollar a lo largo del recorrido de hoy, es decir, en torno a la temática entre la globalización y los estudios transareales, los estudios de transarea. Y bueno, entonces si les invito a este último viaje ahora, trato de tomar algunos elementos del primer seminario, pero no se van a aburrir los que han asistido al primer seminario. Lo voy a tomar muy brevemente y llegar, digamos, a un punto que va más allá también de lo que he tratado de presentar anoche en la conferencia sobre Roland Barthes y el postestructuralismo. Entonces, eso es un poco la idea, y los que no han asistido a nada de eso, ni al seminario ni a la conferencia, no tendrán ningún problema. Eso es un problema personal, no haber asistido a esas conferencias y al seminario, pero no tendrán ningún problema porque es una, digamos, una conferencia aparte, es una conferencia que no necesitan, digamos, conocer nada sobre literatura de viajes, etcétera, antes. O sea, eso es un poco el proyecto, y no es un seminario, sino es una conferencia, y en ese sentido, esa diferencia de género que me parece muy importante, que quisiera, pues, tratar de cerrar el ciclo y quizás abrir otro. Cada vez veo con más claridad que la situación actual del mundo no es nada más que una maniobra de la providencia que nos lleva a lo largo de un camino doloroso y sangriento a la internacionalidad, a la internacional de la trivialidad y de la cultura de Esperanto. Esta frase la encontramos en una carta fechada el 3 de enero de 1937, desde el exilio en Estambul a otro exiliado, este en París. Es una carta del autor del libro Mimesis, Erich Auerbach, del filólogo alemán Erich Auerbach, a Walter Benjamin, el teórico cultural exiliado entonces en París. Es una reacción a la situación mundial, como la diseña entonces Erich Auerbach y la acepta también Walter Benjamin. Y es un análisis en el que se insiste en la desaparición de las diferencias a nivel cultural, lingüístico, etc. Llevándonos a una internacional de la trivialidad y una cultura de Esperanto. Es decir,
de un monolingüismo que está por crearse a nivel mundial, según el análisis de Erich Auerbach. Si en esta carta entonces aparece por primera vez en el exilio en Estambul, en Turquía, a donde se había refugiado pues Erich Auerbach, refugio de los nazis, donde había tenido que dejar toda su carrera, su público, su biblioteca, pero no sus ideas. Desde entonces una situación en Turquía que bajo el mando de Kemal Atatürk se estaba transformando, modernizando, siguiendo un modelo occidental, una occidentalización en la cual participaba Erich Auerbach también como filólogo, en una occidentalización de la de las universidades de Turquía y de la reformulación de la cultura turca, según un modelo occidental, basándose en toda una serie de reformas que entonces demostraban, por lo menos en los ojos de Erich Auerbach, pues esa creciente y muy fuerte homogeneización cultural y lingüística a nivel del planeta. Si Erich Auerbach entonces ha escrito a lo largo de su estancia en Estambul mucho de sus textos más importantes y Mímesis, el libro escrito entre mayo de 1942 y abril de 1945, o sea, unas fechas que indican muy claramente todavía pues, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, trata de desarrollar una filología que va más allá de lo que había hecho antes, desde la Alemania, desde esa Alemania que había cambiado completamente desde la subida al poder de Hitler y de la que quería pues distanciarse, tenía que distanciarse, no solamente a nivel ideológico, sino también con respecto a las mismas tradiciones de la filología, que, como sabemos, también a lo largo del siglo XIX estaba en una relación muy íntima con el racismo. La reformulación, entonces, por Erich Auerbach, de este libro en el que investiga la relación entre realidad, o sea, Mimesis, dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, la realidad representada o representación de la realidad en la literatura occidental, llega al final a esta conclusión que a lo largo de lo venidero pues, habrá una creciente homogeneización del mundo a nivel cultural, lingüístico, literario, etc. Y no para bien. Si Erich Auerbach entonces, en este libro, que me parece el libro más importante que ha producido la filología alemana a lo largo del siglo XX, si en este libro entonces llega a esa conclusión, al mismo tiempo, y ahí retomo un elemento, pero muy brevemente, del primer seminario, si ha llegado a esa conclusión, al mismo tiempo hace una indagación, una investigación sobre las posibilidades de formular, narrar, presentar el mundo desde la literatura, pero más allá de la literatura, en todo tipo de discurso occidental. Y ha llegado a esa conclusión según la cual hay solamente dos posibilidades, o el texto narrativo bíblico, como él lo llama, es decir, añadiendo desde diferentes fuentes, desde diferentes culturas, idiomas, etc., todo lo que podemos encontrar sobre la historia de la humanidad, transformándolo en una historia mundial, en una Weltgeschichte, de la que no podemos salir de ninguna forma, una Weltgeschichte, una historia universal, estática, pero que al mismo tiempo
es un narrativo, es un texto narrativo, dice Auerbach, que ejerce una violencia muy fuerte sobre todos los lectores de este texto, presentando pues una historia presentada, caracterizada por su homogeneidad, por un lado, y por otro lado, por la falta de poder escapar. Es una totalidad continental. Por otro lado, la segunda posibilidad son los cantos homéricos, es decir, una diégesis limitada en el tiempo y en el espacio, en el que desde este microcosmos, por ejemplo, de las islas griegas, se crea una totalidad del mundo desde, digamos, lo limitado. La relación, creando una relación entre microcosmos y macrocosmos, entre un mundo fractal, el mundo de los cantos homéricos, por un lado, y el mundo de una totalidad de la que no se puede escapar, de una continentalidad, como podríamos decir. En esta bifurcación, digamos, o esas dos posibilidades que tiene el discurso literario, filosófico, etcétera, para presentar el mundo, para crear una totalidad, según la interpretación de Erich Auerbach, radica buena parte también, digamos, de las posibilidades sugestivas que tenemos desde la cultura occidental en influir, en crear un mundo, pues, único. Es interesante seguir esa huella en la cartografía. Y en una cartografía, entonces, que es la cartografía de la primera fase de globalización acelerada. Yo voy a diferenciar muy rápidamente entre cuatro fases de globalización acelerada. Una primera, entonces, que se, bajo el mando de las potencias ibéricas, con una serie de tecnologías nuevas, ubicación en el espacio, o sea, nuevas posibilidades tecnológicas de ubicarse en el espacio, de cruzar el valle longitudinal del Atlántico, etcétera, pero o sea, las carabelas, todo el desarrollo que ustedes conocen, la globalización de tres idiomas, entonces el español castellano por un lado, el portugués por otro y el latín, no lo olvidemos, y entonces una segunda fase de globalización acelerada ya a mediados del siglo XVIII hasta finales del XVIII, en Francia y Gran Bretaña como las grandes potencias, una tercera globalización con nuevas tecnologías también, la segunda tenemos toda la historización del saber, etcétera, en la tercera hacia finales, último tercio del siglo XIX, entonces con la aparición de un primer global player Estados Unidos, más allá de Europa, aunque fuertemente caracterizado por el pensamiento europeo, etcétera, hasta llegar a la cuarta fase de globalización acelerada desde finales de los años 80 del siglo XX. Pero es interesante ver de qué forma entonces se presenta el mundo, y ahí también en los mapamundi europeos vemos de qué forma, que también existen esas dos posibilidades de presentar el mundo. Por un lado, aquí tienen el famoso mapa de Martin Waldseemüller o Hylakomylos, como ha sido greco-latinizado en su mapamundi, donde vemos por primera vez pues, aparecer la palabra América atribuida al continente americano. Es un mapa en el que se crea una gran continentalidad, en el sentido de que lo que importa, claro, también con el surgimiento del naciente, para decirlo así, el continente americano desde la perspectiva europea, vemos cómo entonces Europa está arriba y en el centro y cómo desde el año 1517 se está construyendo desde ese centro pues, un mundo por sus continentalidades. Con dos continentes, con digamos dos tipos de continentes diferenciados, es decir, los continentes de Europa, de África y de Asia, que son continentes en el sentido que uno puede pasar de un continente a otro sin dejar
de andar por la Tierra, o sea, si no son continentes, en este sentido muy territorial, y otros continentes como América, que entonces están aislados, o sea, que continentes, islas, para decirlo de esta forma. Pero este mapa proyecta, y lo vamos a ver desde la diferenciación ahora de otros mapas que vamos a seguir, es, digamos, un mundo continental, un mundo también impregnado por una clara, digamos, jerarquía y un centro que se establece desde esta presentación del mundo, que es una presentación del mundo que nos es muy familiar. Vamos a ver el segundo mapa. Este es el mapa, uno de los mapas quizá más famosos también en la historia de la cartografía, que es el mapa de Juan de la Cosa, de año 1500, o sea, antes, un mapa, sin embargo, pues clandestino, un mapa no oficial, que tenía, por supuesto, también una dimensión militar, en la que hay una doble lógica. Una lógica, por un lado, pues continental, y la otra isleña o archipiélica. En el sentido de que Juan de la Cosa, uno de los grandes marineros y luego también una de las grandes cabezas que organizaban la expansión ibérica o la expansión española sobre todo, y que conocía por sus propios viajes entonces a bordo de diferentes expediciones, muy bien las costas de las Américas, donde aparece entonces un mundo en 1500, o sea, 17 años más temprano, antes del mapa de Waldseemüller, un mundo caracterizado por diferentes lógicas al mismo tiempo. Es muy interesante en este sentido. Por un lado, es la invención de la perspectiva central, en el sentido de que se crea una perspectiva central en la cartografía que, o sea, 17 años antes de Waldseemüller, como digo, con la región ecuatorial, los trópicos, o sea, los movimientos, caracterizados por los movimientos, la red de cartográfica echada sobre el mundo no europeo desde Europa, ¿no? Espero que puedan ver muy bien que Europa sigue estando en el centro, arriba África, y luego el mundo americano al oeste, digamos a la izquierda, y con una precisión escalofriante. Si por ejemplo miran ahí la figura de la isla de Cuba, bastante actualizada en 1500, es decir, apenas 7 años después de la vuelta de Cristóbal Colón de su primer viaje al llamado Nuevo Mundo. E incluso hay informaciones ya sobre el interior del mundo azteca, el mundo centroamericano también, el mundo caribeño, del norte, del continente del sur, subcontinente del sur, etc. Pero la lógica es doble, porque por un lado entonces asistimos al nacimiento de un mapa mundi controlado por la cartografía europea a través de sus redes con meridianos, etcétera, sobre lo cual voy a volver. Y por otro lado es un mapa de portulanos, es decir, es un mapa vectorial en el cual se indican, según el modelo el modelo heredado de la Edad Media, donde se indican cómo se va de un puerto a otro puerto. Y al mismo tiempo, incluso hay varias lógicas ahí al mismo tiempo, es decir, que no solamente entran cosas, dimensiones, digamos, factuales, hechos encontrados, sino también cosas inventadas. Este, por ejemplo, de la Asia, el país aparece, el país de Gog y Magog, o sea, ficciones de la Edad Media. También, como todos sabemos, se proyectan esas ficciones sobre el mundo entero, también sobre el llamado Nuevo Mundo. Y si miran hacia la izquierda, ven también a Cristóbal con el niño Jesús, ahí en el sitio donde no se sabía si había una posibilidad de trascender, de ir más allá y de dejar el Atlántico para llegar a otro mundo, al mundo de la Asia. Y entonces podríamos perfectamente dar la vuelta al mapa y ponerlo de esta forma, o sea, con la cabeza arriba de Cristóbal de Christum Ferens, ¿no? Y, o sea, del que lleva al niño Jesús. Y entonces aparece una historia universal
de la providencia en el sentido católico, es decir, una historia también que está, que forma parte de esa, de ese. Entonces, por supuesto, hay varias lógicas, hay una lógica mezclada en el sentido de que es un mapa continental y es un mapa que pone énfasis en la importancia de las islas, que tienen no solamente una importancia militar, sino también de relacionalidad entre los diferentes continentes, asegurando pues los navíos, etcétera, y pues una dimensión pues doble en ese sentido, también doble a nivel de la cartografía moderna con la perspectiva central, y al mismo tiempo los portulanos, que no tienen perspectiva central sino relacional, y al mismo tiempo pues una un mapa militar y un mapa religioso también, encontrándose o ubicándose en una especie de triángulo entre lo encontrado, lo inventado y lo vivido, porque Juan de la Cosa ha sido uno de los que con más detalle conocían entonces las rutas que pasaban de un archipiélago a otro, de Canarias a, al mundo caribeño, etcétera, etcétera. Entonces el mundo de Juan de la Cosa también pues tiene esa doble lógica, y podríamos ver para clarificar más esto, un mundo de la tradición, un mapa mundi de la tradición veneciana. Es una tradición que se inserta dentro de la tradición de los insularios, es decir, de insularios que primero se establecieron a lo largo del siglo XV en el mundo del Mediterráneo, enumerando pues las islas, cada isla con su propia idiosincrasia, con su propia historia, con su propia importancia, la agricultura, el clima, los idiomas, la historia, etcétera, de cada isla, y también la relacionalidad entre esas diferentes islas. O sea, por un lado pues la isla mundo, isla aislada, y por otro lado la isla de la isla de las islas en el sentido de un mundo de islas, ¿no? Y vamos a volver luego sobre ese mapa. Sí, exacto, ¿no? En Venecia. Entonces vemos que en este mapa, que es apenas más chiquito que el mapa que acabamos de ver de Benedetto Bordone, hay un mapa de Venecia, que es prácticamente un mapa mundi también, en el sentido de que es una ciudad hecha creada por islas, diferentes islas que tienen su relacionalidad, que tienen una, digamos, una sociología de la ciudad, una cultura de la ciudad, una artesanía de la ciudad, subdividida en las diferentes islas del archipiélago, el llamado Venecia. Vamos a volver al mapa anterior, y vemos de qué forma entonces el mundo está hecho de islas, porque lo que se ha desarrollado a lo largo del siglo XV a nivel del mundo y de los archipiélagos, de las islas del Mediterráneo, ahora se proyecta sobre el mundo. Entonces, por ejemplo, el continente europeo, como lo ven, Escandinavia, no solamente una isla, son dos islas, las partes diferentes de Europa también se configuran como islas. Luego está enumerando todo, digamos, ese insulario, siempre se construye a partir de una relación iconotextual, o sea que siempre hay un texto y una imagen. Y esta, sí, en el mundo veneciano de los insularios del siglo XV, existía siempre una relación entre una forma literaria breve, la poesía, y una forma del mapa también breve, para decirlo así, o sea, una sola isla. Es una idea que a lo largo de la historia de la poesía siempre aparece, y que, por ejemplo, el gran poeta Derek Walcott, en su discurso sobre, digamos, al recibir el premio Nobel de Literatura, ha formulado de una forma magistral, me parece: "Poetry is an island broken off from the main".
Entonces ahí también pues esa relación entre un texto breve y una isla, o sea, la poesía como una isla, se establece a lo largo del siglo XV y se proyecta en ese mapa también por un recorrido, porque lo que se hace entonces a lo largo de los insularios es de ir de una isla a otra. Es otra lógica para construir el mundo, y entonces todos los continentes también se ven como islas, ¿no? Que están interrelacionados, pero aislados. Podríamos ver entonces en el mapa de Venecia, por supuesto, la matrix para esa otra dimensión, esa otra comprensión del mundo que nace en la cultura occidental. Y si con Auerbach hemos visto que existen esas dos tradiciones, es decir, el texto narrativo bíblico que construye entonces una entidad colonial también, continental, es al mismo tiempo, pues existe esa otra lógica que construye una totalidad a partir de la isla, como en el mundo homérico, como en entonces los cantos homéricos. Y vemos como aquí, pues, es una imagen total de un mundo desde una ciudad, algo que conocemos ya a lo largo y ancho de la literatura desde la epopeya de Gilgamesh, donde la ciudad de Uruk es el punto de arranque para crear un mundo en su totalidad. Uruk está subdividida en diferentes partes que representan de forma microcósmica el macrocosmos de todo lo creado en su belleza, ¿no? Cosmos es orden y belleza al mismo tiempo. Todavía tenemos esa palabra cosmética en la que esta relación entre orden, poner orden y belleza está muy presente, ¿no? Pero también se proyecta sobre el nuevo mundo, y esto es Tenochtitlan. Benedetto Bordone entonces incluye las informaciones que tiene, es muy interesante. Muchos de los que diseñan los mapamundi en Venecia son miniaturistas. Hay otra relación entre, digamos, la miniatura como modelo para armar, modelo para pensar, que luego se expande, y como miniaturista tiene una larga experiencia, digamos, de diseñar paradigmas. Y el paradigma de Venecia entonces se proyecta sobre el mundo de Tenochtitlán, y es interesante de qué forma entonces desaparece también el agua con la conquista, ¿no? Es toda una dimensión en la que se, por supuesto, aparecen las asimetrías del poder y un saber, digamos, un saber del poder que es evidente a lo largo, pues, de esa cartografía también, ¿no? Que no son cartografías nada anodinas, sino son cartografías que representan un poder, como también en ese mapa de Juan de la Cosa, que en este contexto me parece muy, muy importante. Quisiera dejar ahora este mapa ahí como, digamos, como una especie de emblema de ese proceso de expansión, y también esa idea con la cual he empezado, o sea, el desafío cómo pensar el mundo y también cómo pensar la literatura dentro del mundo. Volviendo a Auerbach, en el camino de volver a Auerbach, podríamos decir primero algo sobre entonces una construcción del mundo a partir de la literatura. En los estudios, digamos, en la globalización, en lo que he diseñado muy brevemente en pocos minutos ahora a nivel de esas cuatro fases de globalización acelerada, los estudios transareales tienen una, digamos, atribuyen una importancia fundamental a la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura, pues, nace desde diferentes lugares, nos viene desde diferentes latitudes, atraviesa milenios, largos milenios, y entonces atraviesa diferentes culturas, sobrevive a las estructuras arquitectónicas, políticas, etcétera, y crea, pues, en ese mundo tan frágil que es la literatura, más allá de todos los soportes materiales, de la piedra, digamos, incluso de la cera, del papel, del papiro, del papel, y ahora de esos medios virtuales, está sobreviviendo, digamos, a todos los sistemas políticos imperantes, a todos los sistemas ideológicos también, porque, digamos, atribuye, contiene, desarrolla
un saber sobre el vivir de diferentes pueblos, de diferentes culturas, de diferentes idiomas, que incluso los mismos textos pueden sobrevivir. O sea que, por supuesto, nadie habla ya el idioma de Gilgamesh, el chino del Xi Jinping ya no se habla como se escribía entonces. Entonces, todas esas diferencias, esas digamos, superaciones, están incluidas en la literatura. Entonces, creo que es absolutamente imposible escribir una historia de la globalización sin ese saber de las literaturas del mundo, porque es el único medio discursivo que nos permite pensar nuestro propio mundo desde diferentes tradiciones, desde diferentes puntos de vista, de una forma radicalmente multiperspectiva. Y en este sentido, entonces, es muy interesante reflexionar, me parece, sobre la literatura universal, el concepto de la literatura universal, o si lo prefieren así, literatura mundial. Es muy interesante que también, he dicho de paso, que todos los conceptos, literatura mundial, literatura mundial, tráfico mundial, comercio mundial, incluso la visión del mundo, es decir, todos esos conceptos en alemán son de la segunda fase de la globalización acelerada. O sea, es una reacción conceptual frente a los desafíos de ese momento de aceleración que entonces impregna el tiempo. Se surgen todos entre esos conceptos, incluso la conciencia universal de Humboldt, parece muy, muy importante, muy importante, muy interesante, durante esa fase entre 1750 y principios del siglo XIX. Y el mismo concepto de literatura universal nace dentro de ese contexto como una respuesta a un movimiento de aceleración, algo que Goethe, que no inventa el término, pero sí lo acuña, el término de Weltliteratur, de literatura mundial, nos demuestra de forma muy clara, muy clara. Goethe, antes de inventar ese término, habla de un movimiento velociférico, en una fórmula que es realmente muy, muy bella, muy poética, muy intensa también, porque une la velocidad con lo luciferino, con lo diabólico, ¿no? con esa velocidad diabólica a la que se somete el mundo en esas transformaciones. Pero al mismo tiempo se opone el concepto de literatura universal en contexto alemán, surge en un contexto polémico, como una polémica contra el concepto de la literatura nacional que estaba por emerger, que estaba por crearse en un contexto antinapoleónico durante la expansión napoleónica por Europa, desaparición de Prusia, etc., y de la dominación, digamos, durante bastante tiempo por la expansión francesa. Entonces, esa reacción, esa contrarreacción de crear una literatura nacional encuentra pues la resistencia fuerte y feroz a veces de Goethe, que insiste en la dimensión universal de la literatura. Es un concepto de la plenitud, es un concepto que no quiere limitarse a lo nacional, a lo local, a algo digamos reducido, sino que ve la literatura como un ensemble, como un conjunto de diferentes idiomas, de diferentes influencias, etc. Pero si, digamos, vemos en cuál es el contexto, si vemos más de cerca cuál es el contexto de ese concepto, vemos también que, por supuesto, es algo, no solamente como una reacción a la globalización y su aceleración, sino es también un concepto en el que Alemania tiene una importancia primordial. No quiero decir que sea germanocéntrica, pero eurocéntrico, por supuesto, pero trata de incluir pues diferentes idiomas. Está hablando, por ejemplo, de literatura serba, está hablando también de literatura china y está hablando también del Liban este-oeste,
especie con el mundo árabe, trata de abrir el horizonte de la literatura. Ahora, en el caso de Erich Auerbach, volviendo pues a Erich Auerbach, él escribe ya no desde el exilio en Estambul, sino ya desde Princeton en 1952, pues un pequeño ensayo que ha sido muy comentado últimamente, también a partir de la traducción por Edward Said, que es Filología de la Literatura Mundial. Y ahí el sabio o filólogo empieza con una frase que se inscribe muy, muy bien dentro de lo que hemos visto al comienzo de la conferencia, es decir, el mundo, dice el mundo, escribe el mundo que es el mundo de la literatura universal es cada vez más pequeño. Esa tesis, digamos, de que el mundo se está achicando, que se está, digamos, reduciendo a un contexto cada vez más pequeño, que las relaciones están ahí y que entonces se está homogeneizando. Están desapareciendo cada vez más las diferencias. Y sin embargo, estamos frente a una situación, y eso está toda la consecuencia de, digamos, del pensamiento auerbachiano, frente a una nacionalización que ha vivido, al terror nazi, a la Shoah, todo eso, ¿no? Lo vincula también con una visión del mundo con la cual, dentro de la cual la filología no es nada anodina. Entonces, ¿qué es la filología? Para Auerbach es la forma como determinar la situación, el lugar, ort, el lugar de los seres humanos, no del ser humano, sino de los seres humanos en el universo, nada menos. O sea, la definición de la filología es muy ancha y a partir de los textos que está estudiando. O sea, es un intento filológico-filosófico, es una larga tradición en la filología alemana, esa relación con la filosofía, y en la cual entonces trata de decir nada menos, determinar nada menos, concretizar nada menos que el lugar de los seres humanos en el universo. Auerbach, en Filología de la Weltliteratur también, pues está muy consciente de su propia situación como exiliado, ex-exiliado, pero el hecho de no haber vuelto a Alemania, sino haber seguido a Leo Spitzer, quien era otro gran romanista que se refugiaba en Estambul primero, que luego se fue a Estados Unidos, sigue un poco esa ruta, se convierte en un filólogo sin residencia fija, es decir, un filólogo que nos habla desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, desde diferentes lógicas, también escribiendo en diferentes idiomas. Es un poco la idea, y Erich Auerbach al mismo tiempo pues está muy consciente de esa condición de la exterritorialidad del ser humano. Está citando hacia el final de su ensayo pues esa cita de Saint-Victor, que es Hugo de Saint-Victor, que es el mundus totus exilium est. O sea, el mundo entero es un exilio y estamos escribiendo desde el exilio, no desde una situación territorial asegurada. Si Auerbach entonces se declara como, digamos, un fiel seguidor de Goethe y quiere entonces contribuir a lo que Goethe es el 31 de enero de 1827 en sus conversaciones con Eckermann, entonces está definiendo, o sea que Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit. La literatura nacional ya no quiere decir mucho hoy en día, es la época de la literatura mundial. En esa sentencia se inscribe Auerbach con el fondo, con la historia pues vivida, de esa historia dolorosa y sangrienta que ya veía venir en 1937 en su carta a Benjamin. Con ese fondo, pues no quiere volver a la literatura nacional, al concepto de literatura nacional, weil der Geist nicht national ist, porque el espíritu no es nacional, escribe en Filología de la Literatura.
Y sin embargo hay un problema, tiene un problema con el concepto de la literatura universal porque es único, es precisamente esa homogeneización, ¿no? Y si estamos exagerando un poco con Auerbach, esa situación podría ser que el concepto mismo de la literatura universal podría, digamos, liquidarse, eliminarse a sí mismo. En el sentido que si el mundo se achica cada vez más y si todavía solamente se habla, se escribe, se discute en un solo idioma, ¿no? Es la visión bastante horrorífica para Auerbach al final de Mimesis, ¿ya? Y más todavía en el ensayo Filología de la Literatura Mundial, que es del 1952. Entonces, ahí ve como, digamos, como un peligro, porque entonces la literatura mundial se habría realizado y al mismo tiempo eliminado, ¿no? Porque ya no habría entonces otros idiomas, otras literaturas, etc. Entonces, interesante como en un momento, como un desliz, pero quizás no tanto, él no habla de literatura universal, sino de las literaturas del mundo, ¿no? Digamos, Weltliteratur, sino Literaturen der Welt, literaturas del mundo. Un solo pasaje que no comenta, pero que parece bastante importante. Ahora, desde la perspectiva de los estudios transariales, de lo que se trata no es desarrollar una historia estática, una historia del espacio, una Raumgeschichte, sino una historia vectorial. Eso también implica aquí en Juan de la Cosa también toda una serie de vectorizaciones también. Es decir, vectorización no es lo bueno y el espacio es lo malo. Un poco más complejo que eso, pero ya no podemos, creo que, entender nuestro mundo solamente a partir de un espacio fijo. Es imposible. Sino que tenemos que entenderla desde los movimientos, desde las dinámicas, entonces desde una historia vectorial. Las literaturas del mundo, entonces, como un concepto transarial, se proyectan hacia un mundo y dentro de un mundo que no, que no presenta nada fijo, un marco continental homogéneo, etc., sino que todos los territorios se construyen a partir de los movimientos que cruzan. Y en este movimiento transarial, entonces, entran siempre diferentes lógicas. Como podríamos construir, por ejemplo, tal como lo hemos hecho en una serie de simposios, congresos, la América Latina a través, digamos, de las Asia-Américas, de las Árabe-Américas, de las Europa-Américas, África-Américas, etcétera, de diferentes culturas, entonces, y migraciones y movimientos que a nivel epistemológico nos permiten otra visión de cómo se construye el hemisferio americano, ¿no? en su totalidad. En esa construcción que digamos que aquí es una construcción desde el poder de una expansión de la primera fase de globalización acelerada, vemos que al mismo tiempo pues, es algo que desde el primer momento hace que confluyan diferentes tradiciones. Entonces, me decido a incluir realmente las imágenes que llegan después, que es un proyecto nada anodino, es la mezquita de Córdoba, la mezquita catedral de Córdoba, donde se ve el impacto, ¿no?, del catolicismo creando la catedral en medio de una mezquita que en la cual, pues entonces, la dimensión de la mezquita esté muy presente, pero subordinada a la catedral en el centro y en la cual hay una capilla de Inca Garcilaso de la Vega, una capilla que para mí siempre es un lugar de peregrinaje, en la cual Garcilaso de la Vega, el Inca, que compró esa capilla en 1613, poco antes de su muerte, en la cual hay una tabla en la que se describe pues su vida. En la reja también pues no solamente están presentes las insignias del Imperio Español, sino también del Tabanquín suyo, del Imperio Incaico. Se refiere a una doble historia, se refiere a su madre, al mundo incaico del Tabanquín suyo,
y al mismo tiempo dentro de la mezquita convertida en catedral se inscribe como incaico, digamos, perteneciente a una doble tradición, en la cual también aparece como un traductor. O sea, subraya mucho esa dimensión de como traductor también del Leone hebreo, es decir, de un poeta en italiano de tradición judía. Y en esta confluencia de diferentes tradiciones en las cuales se inserta la literatura, se crea el espacio de esa capilla. El espacio de esa capilla, que es una capilla en movimiento, por decirlo así, porque es la capilla del purgatorio, así se llama. Y el purgatorio, en la definición de los espacios católicos, digamos, es el único lugar de movimiento, de tránsito. El purgatorio es el único momento en esa historia, porque en el que se están transitando pues, los diferentes almas y las diferentes procedencias también. Bueno, creo que volvemos al fondo del mapa de Juan de la Cosa. ¿Sí? Gracias. Y quisiera pues insistir un poco sobre la necesidad de tomar en cuenta desde la primera fase de globalización acelerada pues los desafíos que presenta la globalización. Y no solamente desde digamos, la cuarta fase de globalización acelerada, que muchas veces aparece como si fuera algo completamente nuevo. La figura del Inca Garcilaso de la Vega, que ha sido llamado el primer mestizo, que me parece algo bastante errónico, porque es un diseño de castas, sino es algo, digamos, en movimiento, algo que sobre lo cual el propio Garcilaso de la Vega Inca insiste mucho, o sea, son los movimientos en diferentes culturas, ¿no? Cusco, que fue otra Roma en aquel imperio, ya en los comentarios reales lo dice claramente. O sea, no es sencillamente una otra edad, es una otra edad definida desde un centro, sino es mucho más compleja. Entonces, la multiperspectividad es algo que es un desafío que nos plantea la globalización desde sus principios. Y me parece que a lo largo de la historia de la América Latina han surgido muchos conceptos dignos de ser tomados en cuenta para entender nuestro mundo desde una perspectiva diferente, una perspectiva casi cubista, diferentes proyecciones del mundo, diferentes mapa mundi, desde una perspectiva dinámica, desde una perspectiva vectorial, dentro de una Bewegungsgeschichte, de una historia del movimiento. En esa historia del movimiento, parece que las ideas de Fernando Ortiz, en 1940, vamos a ver, quizás si baja el volumen, sí. Trato de moverme no demasiado ahora, hablando de movimientos, trataré de bajar por un poco la dimensión vectorial de la propia exposición, pero bueno. En ese sentido, pues quisiera insistir mucho sobre las propuestas teóricas que se han hecho, sobre todo desde el Caribe, porque el Caribe es la región más densamente globalizada desde la primera fase de globalización acelerada, y entonces ha producido, no solamente ha sufrido esas globalizaciones, sino ha desarrollado, ha encontrado respuestas muy sumamente productoras, creadoras, creativas, a ese desafío epistemológico, cómo pensar el mundo. Y me parece que Fernando Ortiz, sacando las consecuencias de toda la dimensión racista de la filología, con la criminología de Cesare Lombroso, etcétera, en la cual él se había movido bastante, con el concepto de la transculturación, está desarrollando en 1940, o sea, bastante cercano en el tiempo al mundo de
Auerbach, está sacando adelante pues una, o da una respuesta al concepto de la literatura universal. O sea que un concepto desde el movimiento, porque la transculturación se opone, como la literatura universal se opone a la literatura nacional, el concepto de transculturalidad se opone al concepto de la aculturación de Malinowski, es decir, de una homogeneización, ¿no? Se opone en el sentido de que la transculturación entonces pone énfasis en el movimiento como los pájaros, ¿no? De paso sobre el país. Y entonces surge una concepción diferente, es un poco fuerte, ¿no? No sé si se puede bajar un poquito el volumen, porque esto no lo puedo influir, o sí, quizá, porque lo puedo quitar. Bajando un poquito el nivel, porque si no creo que va, voy a hablar muy bajito y entonces quizá habrá un problema. Entonces es un punto de arranque que me parece sumamente productor y que quisiera, seguir. Incluso no voy a insistir mucho sobre Fernando Ortiz, en otra gran figura de la literatura cubana, que es José Lezama Lima, que en la expresión americana ha seguido hasta cierto punto esta propuesta. En el sentido de que en la expresión americana, bueno, se basa en una serie de conferencias entre el 16 de enero y el 26 de enero de 1957 en La Habana, en la cual, o sea, una serie de conferencias que configuran como un archipiélago, porque siempre me parece una propuesta bastante interesante. Si una conferencia tiene su propio peso, su propia idea, pero al mismo tiempo está interrelacionada con otras conferencias. Entonces, es exactamente lo que hace José Lezama Lima en la expresión americana, donde trata de enfrentarse desde el comienzo con un problema fundamental, que es el problema cómo transmitir lo difícil, ¿no? Solo lo difícil es estimulante, es la primera frase de la expresión americana. Y entonces lo que propone, ¿qué es lo difícil? Se pregunta a sí mismo, y la respuesta es un paisaje en su forma de devenir. Es decir, un paisaje que es un elemento móvil y en su forma de devenir, entonces en pleno proceso de movimiento. Y lo que propone entonces es una visión a través de diferentes fases, donde también un escritor regio está muy presente, Fray Servando Teresa de Mier, una personificación realmente de ese movimiento entre diferentes mundos, entre diferentes lógicas, etc. Y no es por casualidad entonces que aparece en la expresión americana. Es muy interesante cuáles son las figuras que aparecen, y también las figuras que se descalifican, por ejemplo, la figura de Hegel, que prácticamente ningunea el continente africano, donde el mundo africano no aparece y no tiene ninguna posibilidad de futuro, ¿no? Y lo que me parece muy importante es que la filología, como la literatura, tiene una dimensión de futuro. Muchas veces a lo largo de los últimos quizá 25 años, en el paradigma de la memoria, que me parece muy importante, por supuesto, y que no por eso va a desaparecer, se ha insistido quizá demasiado un poco en esa dimensión de la memoria, porque la literatura siempre está mirando hacia el futuro también. O sea, tiene una dimensión, no digo profética, sino prospectiva. No solamente mira hacia atrás, sino también hacia adelante. En la expresión americana, José Lezama Lima no solamente está enfrentándose con un pasado americano, sino también trata de construir un futuro para el mundo americano. En esta expresión, que es un movimiento también, esa expresión en la cual pues vemos aparecer un nuevo paisaje en forma de devenir, un nuevo paisaje en una situación políticamente muy específica, ¿no? En plena revolución cubana, 1957, en la propia Habana también.
En este contexto desarrolla algo que a partir de una historia muy compleja en la cual interviene, por supuesto, no una identidad americana, sino en la que se crea pues, lo americano, si se puede decir así, o sea, la expresión americana, a través y mediante los flujos, las circulaciones que vienen a las Américas desde el continente africano, desde el continente asiático, desde los mundos de Filipinas, de diferentes mundos, y crea entonces una visión también de un futuro posible sin dejarse reducir pues, a una sola lógica. Por lo tanto, parece muy importante lo que propone José Lezama Lima, porque si a nivel también de un concepto de literatura, que para él no es la literatura sencillamente, sino es el mundo, que la literatura entonces pone en circulación un saber sobre el mundo que no es reducible a la literatura, sino que tiene que ver con la vida. No es la vida sencillamente. El Quijote o también Madame Bovary siempre nos dan aviso de que no hay que tomar uno a uno pues, la realidad descrita mimétricamente a lo largo del Quijote o de Madame Bovary, pero, o sea que la lectura necesita una hermenéutica, necesita una complejidad de comprensión, un circuito y un movimiento, o sea que no es sencillamente identificable con la vida, pero tampoco es, está separada de la vida, la literatura. Y entonces el modelo para armar para el mundo de la expresión americana en José Lezama Lima es la literatura o son las literaturas del mundo, y es a partir de ahí que se está creando entonces otra concepción del mundo. Vemos que el concepto de literatura mundial es un concepto muy presente en los debates de hoy en día. Solamente quisiera citar dos ejemplos, una publicación con mucho éxito, sobre todo en Francia, y con mucha crítica, sobre todo fuera de Francia, en la cual entonces Pascal Casanova nos habla de la République Mondiale des Lettres. Y es interesante que primero diseña una imagen de un mundo en el que convergen diferentes idiomas, etcétera, etcétera, pero luego hace algo que aparece en la cartografía europea de la primera fase de globalización acelerada, establece un meridiano. Y ese meridiano no pasa por Greenwich. Es muy interesante que se refiere al meridiano de Greenwich, establecido, se ha dicho de paso, en 1884, en el contexto de la tercera fase de globalización acelerada, una globalización fuertemente caracterizada por las fuerzas anglosajonas. Y entonces no es por casualidad que el centro, digamos, el meridiano, pase por Greenwich, pero claro, para una francesa no va a ser el meridiano de Greenwich, sino el meridiano de Greenwich en la literatura pasa por París. Entonces está proyectando entonces un modelo de una literatura nacional sobre la literatura universal, en el que el meridiano que pasa por París define la distancia de la periferia, de todo tipo de periferias literarias, con respecto a París. Y David Damrosch, en What is World Literature, en 2002, ha hecho cierta crítica de este libro, bastante humorística, como él siempre lo hace, porque dice que Pascal Casanova no está desarrollando una République Mondiale des Lettres, sino una République Parisienne des Lettres, es decir, una república parisina. Y es muy interesante cómo entonces el modelo de la literatura universal puede, digamos, colonizarse desde el modelo de la literatura nacional, solamente proyectándolo hacia un mundo redondo, ¿no? Y siempre desde Goethe, desde el momento de la polémica que entonces avanza, produce Goethe frente a la literatura nacional, vemos cómo entonces el concepto de la literatura universal siempre implica el concepto de literatura nacional, de una forma u otra.
Y podríamos acercarnos también, por ejemplo, a la misma obra de, ya mencionada, de David Damrosch, What is World Literature, y vemos que ahí también, aunque de forma mucho más sofisticada, porque no insiste en la dimensión de la creación de la literatura, sino más bien de la recepción, y que habla de la vida de la literatura universal, es decir, de effective life of literature, solamente tienen entonces acceso a esa vida de la literatura universal los escritores, las escritoras que logran poner en circulación elementos de un saber compartido a nivel universal. Pero sí, si miramos más de cerca, también existe un meridiano de Greenwich en la obra de David Damrosch, que es la bibliografía de la MLA, Modern Language Association. Y ahí en esa bibliografía, entonces, el número de entradas, ¿no? O sea, hay también como hay una medida en la obra de Casanova, de Pascal Casanova, es decir, se está midiendo la distancia frente a París, y esa distancia en el espacio produce una distancia en el tiempo. O sea que otros siguen a París, pero van atrás, tienen un retraso. Así, en la obra de David Damrosch, vemos que el concepto universal, digamos, de una literatura universal, se caracteriza por una centralidad del mundo anglosajón. Y las referencias entonces desde ese mundo anglosajón permiten repensar la literatura universal desde ese meridiano. Y creo que un poco siguiendo con Goethe, contra Goethe, el concepto de literatura universal, me parece que se trata de una época. Y esa época ya ha concluido. Si David Damrosch insiste desde su punto de vista en que ya estamos viviendo la época de la belle literatura, yo creo que ya venció esta fase y que se está abriendo una fase de una dimensión polilógica. Es decir, donde las literaturas del mundo producen una multiplicidad de lógicas, se insertan dentro de diferentes lógicas que no se pueden reducir a un solo meridiano, a una sola lógica. Y esa polilógica también tiene que impregnar a filología polilógica. En alemán suena incluso más bonito, quizá, filologische filologie, o sea que es un juego de palabras también, pero es la filología polilógica. Y en esa filología polilógica, entonces, podríamos diferenciar también lógicas diferentes a nivel, digamos, de la globalización. Entonces, ahí radica toda una relacionalidad muy compleja entre la globalización y los estudios transareales a nivel de las literaturas del mundo. Un ejemplo, pues hemos visto que en la primera fase de globalización acelerada se han globalizado tres idiomas, el castellano, el portugués y el latín, y vemos que hasta hoy en día pues están funcionando de una forma muy muy compleja pues las literaturas hispánicas, hispanófonas a nivel mundial, tanto desde la Guinea Ecuatorial o Marruecos hasta las literaturas nacionales en las Américas, hasta también las literaturas sin residencia fija, sobre las cuales voy a volver muy brevemente hacia el final, al que ya nos estamos acercando. En el mundo lusófono también vemos que están implicados varios continentes, africano, americano, europeo, etcétera, y en el cual también hay otra lógica desde la primera fase de globalización acelerada. Si no hay centro, o si hay siempre centros cambiantes en el mundo hispanófono, de las literaturas hispanófonas o hispánicas, si así lo prefieren, una vez en España, en Madrid o en Barcelona, pero luego también en Buenos Aires, o también, digamos, ahora la feria más importante de la literatura en México, en Guadalajara, o sea, centros cambiantes, el sistema de la literatura lusófona es diferente, o sea, hay un centro muy claro en la excolonia, es decir, en el Brasil, y no en la madre patria, en el Portugal, ¿no?
Vemos que al mismo tiempo en la segunda fase de globalización acelerada surgen o se globalizan otros idiomas, por ejemplo el inglés, sobre todo el inglés y el francés. Y vemos que el mundo de la francofonía es un mundo altamente centralizado. Hay un solo centro y ningún otro centro puede, digamos, rivalizar con ese centro, que es París, ¿no? Incluso los franceses hacen la diferencia entre literatura francesa y literatura francófona, ¿no? O sea, excluyendo a los otros. Y para el mundo francófono, París sigue siendo el centro. O sea que la ex madre patria, la ex capital o metrópolis de, de las colonias, sigue siendo, digamos, o sigue centrando ese mundo de las literaturas en lengua francesa. Mientras que en el mundo británico, en el mundo anglosajón, perdón, hay muchos centros, tanto en la Gran Bretaña como en Estados Unidos, etc. Y hay muchas, digamos, hay centros cambiantes también. Con lo que quiero decir que, digamos, si solamente miramos a nivel de la literatura universal lo que está entre lo nacional y lo universal, vemos que hay diferentes lógicas, ¿no? El mundo de las literaturas hispanófonas, el mundo de las literaturas lusófonas, el mundo de las literaturas francófonas, el mundo de las literaturas anglófonas, por ejemplo, ¿no? Que cada una de esos mundos de las literaturas, esas literaturas, tienen una lógica sui generis, que luego habría que diferenciar dentro de ese mundo también diferentes asimetrías y estructuras de poder. O sea que no se pueden reducir a una sola lógica. Al mismo tiempo, y no es solamente un problema, digamos, minoritario, un problema de los Nabokov, para decirlo así, surgen las literaturas sin residencia fija, que son tan antiguas como las literaturas en su totalidad. Sabemos que las Mil y Una Noches, por ejemplo, son producto de diferentes culturas, que el marco nos viene de la India de hace 4.000 años, y entonces es un marco narrativo que se utiliza luego a través de diferentes siglos del mundo árabe, incluidas también las últimas adiciones en el contexto intercultural. Ahí también vemos de qué forma entonces se están estableciendo, creando formas que van más allá de un solo idioma. Es decir, donde el cambio de idioma tiene una función sumamente importante. Esa dimensión, digamos, translingual, por ejemplo, caracteriza buena parte de lo que se van a sorprender, de lo que hoy se premia en Alemania a nivel de las literaturas. Doy dos ejemplos: Minesevski Özlem, una escritora nacida en Turquía, que escribe la mayor parte de su obra escrita en alemán, ha ganado prácticamente todos los premios literarios en Alemania. Fuertemente recomendada, se ha dicho de paso, por Juan Goytisolo, o sea, ha tenido un impacto muy fuerte. O Yoko Tabada, que escribe tanto en japonés y en alemán. Podríamos citar el ejemplo de Fabio Morabito, por ejemplo, entre Milán y México, entre italiano y el mundo hispánico. Pero podríamos citar muchísimos ejemplos de literaturas que, por supuesto, se basan en lógicas complejas. El propio Alejandro de Humboldt ha escrito la mayor parte de su obra no en alemán, sino en francés. Y en su diario de viaje, debido a la convicción de que no podemos entender el mundo desde una sola perspectiva, y que no podemos entender el mundo desde un solo idioma, porque también nos perspectiviza prácticamente la comprensión, en sus diarios americanos está recorriendo tanto al alemán, en casos más bien aislados, muchas veces al francés. Hay pasajes en castellano, sobre todo también pasajes de descripción científica en latín, pero incluye también algunos pasajes de, digamos, informaciones sobre idiomas indígenas. Hay referencias a otros, o sea, hay como una docena de idiomas que configuran, y no es algo fácil entonces deletrear todo eso, que configuran entonces un mundo desde diferentes posiciones lingüísticas.
Ese tipo de escritura translingual, que es bastante, digamos, en el sentido de Garcilaso de la Vega, que está muy presente también, porque él reclama pues su dominio no solamente de las estructuras del trabantín suyo, sino también de las estructuras lingüísticas. Primera fase de globalización acelerada. Segunda fase de globalización acelerada, Alejandro de Humboldt, por ejemplo, como uno de los sabios que ponen en circulación un saber que pues trata de evitar una centralización en una sola perspectiva, y ya a nivel lingüístico está entonces tratando de evitar esa reducción de una sola perspectiva. Y podríamos entonces citar también a muchos escritores que han cambiado de idioma, o que también a otros niveles, como por ejemplo en el caso de Lafcadio Hearn, de un gran escritor en idioma, digamos, en inglés, nacido en el archipiélago griego, educado en las Islas Británicas, luego va a Nueva York, a New Orleans, que es también una isla hasta cierto punto, recorriendo el Caribe, escribiendo textos de una belleza increíble sobre el mundo del Caribe, y luego va a convertirse en quizá el mayor escritor más influyente en Occidente o para Occidente desde el mundo japonés, ¿no? Termina casándose en el Japón, vive ahí con otro nombre, no el de su isla natal, Lafcadio, en el mundo de las literaturas. O en la cuarta fase de globalización, ya he mencionado a otros. Entonces, lo que me importa, y con eso quisiera pues terminar, es que las literaturas del mundo entonces se abren hacia una comprensión nueva de lo que nos toca vivir al finalizarse esa cuarta fase de globalización acelerada. Es decir, comprender un mundo en pleno movimiento desde el movimiento, desde una epistemología capaz de captar no una pura espacialidad, sino también la vectorización con todas sus asimetrías de poder, tratando de desarrollar entonces a través, mediante los idiomas, pero no fijados por los idiomas, pues una densidad de la experiencia humana en el sentido de darnos a entender todos los saberes, y insisto sobre la palabra saber, todas las formas de knowledge que no son disciplinados, formas de knowledge que no han sido disciplinados por las disciplinas que no han sido fijadas por las reglas de juego de un idioma reducido, sino que gozan de la intensidad de las grandes tradiciones desde muy diferentes orígenes, de las grandes tradiciones de las literaturas del mundo en diferentes partes del mundo a través de los milenios. Y entonces quisiera terminar no solamente con una referencia a esas literaturas sin residencia fija, que forman parte de las literaturas del mundo, sino también, y no solamente a una filología sin residencia fija, que debería, digamos, producir otros tipos de saberes que ya no se fijan dentro de unas pautas nacionales o binacionales, por ejemplo, investigadoras mexicanas trabajando en Alemania sobre literatura alemana, o investigadores franceses trabajando en la Argentina sobre literatura argentina, sino chinos que trabajan en México sobre literaturas europeas, o africanos que trabajan en Alemania sobre literaturas, por ejemplo, latinoamericanas, etcétera. Produce otro tipo de saber. Pero no quisiera terminar con eso, sino quisiera dejar como una última imagen de esas vectorizaciones pues una paradoja con la cual pues me gustaría cerrar ese ciclo, cerrar y abrirlo nuevamente para nuevas reflexiones. Y parte de la idea de que si la literatura universal, si la literatura mundial es un concepto basado en la plenitud, en una fülle, en una
en una plenitud. Las literaturas del mundo se caracterizan por lo que falta, lo que hace falta, lo que no está presente, lo que, digamos, el vacío también. O sea, siempre hay un vacío. No está ahí la imagen de la plenitud, sino de algo que nos atrae hasta el futuro porque es difícil, es un paisaje en su forma de devenir. Y en este sentido, pues esta paradoja se abre hacia ese futuro, tiene esa dimensión del futuro, de lo prospectivo, que tanto en la literatura como en la filología me parece primordial. Porque la literatura es, porque es más de lo que es. Y solamente es más de lo que es si se da cuenta de lo que todavía no implica y que habrá que pensar en el futuro. Muchas gracias. Esa es prácticamente el punto final que no quiere ser un punto final. Gracias. Sí. Bueno, no sé si hay preguntas. Seguir con una respuesta, quizá. Una es que se les pudiera ayudar con criterios mínimos, claves, mínimas metodológicas para seguir este camino. Uh-huh. Y el otro era un comentario crítico de su parte sobre Franco Moretti, uh-huh, porque también la metáfora que utiliza de mapas, árboles, grafos, sí, es interesante. Sí, bueno, no quisiera, digamos, entrar mucho en la discusión con Franco Moretti, que creo que es una concepción de la literatura que puede tener su encanto, pero que me es bastante ajena, para decir la verdad. Y siempre he tenido cierta reticencia en cuanto a las, digamos, a medir la literatura, a cifrar, a calibrar la literatura. Creo que es precisamente lo que caracteriza a la literatura, no es por el peso, digamos, cuantitativo, sino que es lo que caracteriza a la literatura es la producción de un saber sobrevivir. Esa vivencia, digamos, la vida no se... No sé, si reducimos la vida a lo que podemos medir, entonces pasa lo que pasa con los life sciences, que reducen también, pues, el concepto de vida a un concepto que es que puede ser muy eficaz a nivel de la digamos, de llevar a cabo diferentes medidas, diferentes procedimientos, etcétera, pero que no nos da a entender toda la plenitud de la vida, ¿no? Y entonces tenemos que estar muy conscientes de esa dimensión que digamos que desaparece por esa misma, digamos, reducción a una lógica. Y esa lógica que parece interesante y que no quisiera, digamos, armar ninguna polémica, pero que me parece muy ajena a las literaturas del mundo y en su diversidad, que no puede medirse desde la misma, digamos, escala, ¿no? Reduciéndolas a una sola lógica. Ahora, para el futuro, sí, yo creo que es, primero, lo que nos hace falta es una poética del movimiento, o sea, de que todos los conceptos que utilizamos sean, digamos, se inscriban dentro del movimiento, sean conceptos no desde lo fijo, por ejemplo, una medida, ¿no?, única, un metro, una página, unos caracteres, número de caracteres, etc., número de reseñas, ¿no?, o sea, algo fijo hasta cierto punto, sino que todos los conceptos, un poco con la idea de José Lezama Lima, sean conceptos en forma de devenir, que insistan sobre la velocidad, que insisten sobre los movimientos, etc. Entonces, por ejemplo, una necesidad para la filología del futuro es tomar en cuenta esa dimensión del futuro, precisamente, o sea, la dimensión prospectiva.
¿Hasta qué punto, por ejemplo, por qué es tan importante para nosotros la epopeya de Gilgamesh? Porque no es solamente, digamos, constatar, medir, ¿no? Un mundo que conoce con su historia incluso más allá de la escritura, sino que, digamos, esa potencialidad para el futuro. Entonces, hay que, la literatura o las literaturas del mundo, mejor dicho, están proyectando un saber sobre el futuro, sobre las posibilidades de vivir, también los límites de esas nuevas posibilidades de vivir, porque la literatura siempre implica un saber sobre sus propios límites de saber y relativizan ese saber, siempre. Todo tipo de literatura lo hace por el mismo hecho de la polisemia, de crear polisémicamente pues un mundo que no es reducible a un solo sentido, ¿no? Y sentido también, como ayer en la conferencia de ayer, sentido en el sentido, digamos, de dar sentido y de seguir un sentido, varios sentidos, ¿no? Le sens, también son direcciones, ¿no? Y entonces yo creo que es sumamente importante para construir otra filología más allá de sus tradiciones también ligadas con la creación de jerarquías, con la creación de racismos. Hemos tenido durante 4 años un proyecto sobre la relación entre literatura y racismo. Ver de qué forma entonces esas jerarquías dentro de la misma filología pueden tener efectos sumamente peligrosos, ¿no? Entonces, a partir de una crítica a la propia historia, que también la historia de la filología nos dice mucho sobre las posibilidades de comprensión de las literaturas del mundo, proyectarse hacia una, digamos, la multiplicación de los sentidos en la literatura, pero no solamente a nivel de una polisemia abierta, sino de una nueva contextualización histórica, una nueva contextualización histórica desde diferentes puntos de vista, no desde, digamos, un meridiano. O sea, en ese sentido también, creo que, como he dicho, no creo que sea posible escribir una historia de la globalización sin la ayuda de las literaturas del mundo, porque los saberes que se procesan en Global History, por ejemplo, son fuertemente caracterizados por una sola lógica, ¿no? Podríamos tomar como ejemplo, quizá no solamente, pero serían buenos ejemplos, los historiadores de Harvard, ¿no? O sea, tanto el clash de las culturas, como también la diferencia entre Niall Ferguson, the West and the Rest, o sea, limitando el mismo concepto de civilización a un solo concepto de la civilización, me parece extremadamente peligroso. Bueno, lo podemos tomar como una especie de folclore de la historia, de la global history, pero desafortunadamente tiene repercusiones muy directas en la política, en un determinado tipo de política. Entonces, ahí también creo que las literaturas del mundo deberían insertarse en su comprensión también, quizá no tanto en la política, sino en lo político. Esas dimensiones que digamos, abiertas, no estudiamos sencillamente las literaturas con conceptos que vienen de fuera de la literatura, sino que las literaturas nos enseñan. O sea, todo lo que se escribe está relacionado de una manera u de otra con lo que se ha pensado a lo largo de milenios. Y ese saber es muy específico. Podemos, digamos, decir que, por ejemplo, no quiero excluir a nadie, pero para entender la matemática, bueno, en general un gran matemático tiene 35 años, 40 años, después ya no. O sea que es relativamente fácil tener acceso a una lógica reducida. Para tener acceso a una lógica tan compleja como la literatura se necesita mucho más tiempo. Y no que sea que los filólogos sean más lazy que otros, ¿no? Pasa lo mismo con el arte, historia del arte. Uno no puede ser una gran historiadora del arte a 32 años, pero un gran matemático o un gran informático sí, ¿no?
¿no? Futbolista también. Pero, entonces es muy interesante cómo esa trayectoria también de los saberes nos dice algo acerca de la complejidad de esos saberes. Y entonces lo que me importa mucho en ese contexto es cómo integrar lo que nos enseña la literatura en nuestras conceptualizaciones de la literatura. Por lo tanto, los ejemplos que he escogido hoy han sido ejemplos o de un filólogo que realmente escribe literatura, como Erich Auerbach. Mimesis tiene muchas dimensiones autobiográficas, etc. Y está escrito en forma de archipiélago, en diferentes capítulos, que digamos, entresacados. O sea, no hay una continuidad continental que produce, pero también Fernando Ortiz, que está a caballo entre literatura y las ciencias, digamos, de la antropología, por ejemplo, o teoría cultural, o José Lezama Lima, que siempre se ha tomado muy en cuenta como poeta, pero no tanto como teórico cultural. Entonces, esos saberes creo que hay que integrarlos a la filología y más allá de la filología, nuestra comprensión del mundo. Es decir, que creo que este tipo de saber único que tenemos, de que disponemos, que son las literaturas del mundo, no hay otro saber en forma discursiva que nos permite tener acceso a mundos diferentes, a toda una serie de diferentes historias culturales que no son reducibles a una historia universal, a global history. Creo que ahí radica realmente el desafío también, o sea que cuentan una historia muchas veces y las literaturas del mundo cuentan muchas historias, interrelacionadas. Creo que, por lo tanto, utilizando una frase siempre me ha convencido mucho, de Roland Barthes, la literatura es toujours en avance sur tout, que siempre hay un avance que está presente en la literatura, de forma muy densa, intensificada, poéticamente intensificada. La única cosa es que tenemos que leerla y comprenderla, tener acceso a ese saber múltiple, que es un saber no reducible a nuestra vida, pero que está en contacto intenso con nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que si la filología tiene un futuro, es por un lado recurriendo más que nunca a los saberes almacenados e interactivos de las literaturas del mundo, por un lado, y luego también desarrollar esas posibilidades de pensar que configuran la literatura, las literaturas del mundo, en un pensamiento complejo del futuro, hacia el futuro. O sea que no aceptar ese desafío que se ha plantado con la bipartición de los saberes, es decir, con C.P. Snow, con Charles Percy Snow, de las dos culturas, ¿no? En la que, por un lado, algo que ya en la nomenclatura es muy visible en Estados Unidos, es decir, por un lado están los científicos, los sciences, tienen el futuro en sus huesos, they have the future in their bones, o sea, están mirando hacia delante, mientras que los filólogos, por ejemplo, historiadoras de arte, etcétera, son scholars, es decir, que tienen talares, están mirando hacia atrás y solamente se ocupan de historia, ¿no? Y creo que es una imagen que ha sido muy, muy fuerte, que ha sido institucionalizada y es uno de los trucos lingüísticos que nos hacen creer que, digamos, del lado de la ciencia solamente existe toda una reducción, es un truco lingüístico para hacernos creer que lo científico sea únicamente lo de las ciencias naturales, que los saberes sean únicamente esos saberes. Y en el último congreso de la Asociación Filosófica de México ha intervenido también un filósofo matemático que ha reducido la palabra saber al único saber de las ciencias exactas, como decía, exactas. Y creo que esa reducción, ¿no?, también del concepto de la vida a lo que están desarrollando las ciencias biotecnológicas, ¿no?, es tan peligroso como la reducción del concepto de ciencia,
que ha dejado de lado, se ha dicho de paso, la sapientia, la sabiduría, que en un momento determinado tenía todo su encanto y ha sido bastante descalificado a lo largo de ese proceso de la resemantización de la palabra saber en su relación con la ciencia. Y entonces es muy interesante ese juego también de lingüístico, ¿no? que nos parece natural, pero que no es nada natural, es una construcción de una bipartición de los saberes que en su próximo paso va a llegar a una descalificación de ese tipo de saberes, como no saberes, ¿no? Que no dignos de saberse. No, pero soy bastante optimista, porque la literatura es más de lo que es. Siempre. Y no se reduce a esto. Y ha sobrevivido a muchas catástrofes, ¿no? Y siempre ha cantado estrofe, ha cantado esa catástrofe. Y por lo tanto ha sobrevivido. En ese sentido tengo mucha confianza en el poder de la literatura del mundo, porque conllevan, transportan, nos presentan pues un saber que nos hace pensar de forma mucho más compleja el mundo, no reduciéndolo. Aceptando otras lógicas, es cierto, ¿no? Pero quizá también relativizándolo. Es una otra respuesta a la pregunta en torno a Moretti. Gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Sí, ha sido bueno. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un inmenso placer para mí pues estar aquí y quisiera nuevamente dar las gracias a Ana Laura, que lo ha organizado de una forma tan magistral y humana. Gracias. Muchas gracias.